Hola Rodolfo, pues llevo cuatro años trabajando en Nueva York, pero realmente llevo 10 años trabajando con Ogilvy, 6 años en Colombia como director de cuentas de Coca-Cola para el Latin Center Business Unit, que contempla los 32 países de la región de Latinoamérica. Estuve como director de cuentas en Ogilvy Colombia de esta operación por 6 años, y hace 4 años me trasladaron a Ogilvy Nueva York, donde soy el director de cuentas de Coca-Cola para el US Hispanic Market. Creo que hay un tema bien importante, y yo creo que nosotros como latinoamericanos tenemos un perfil y una estructura cultural que realmente nos ha permitido destacarnos en el mercado norteamericano. Creo que a diferencia del sistema norteamericano, nosotros tenemos esa flexibilidad de adaptarnos culturalmente a su entorno, lo que veo muy difícil que pase al revés, que ellos se logren adaptar a nuestra estructura y la manera en la que trabajamos. Entonces, yo creo que el secreto de los latinos en el negocio de la publicidad ha sido la adaptabilidad y la flexibilidad de poder traer lo mejor de nuestra cultura, pero a la vez entender cómo funciona este sistema y mezclar los dos mundos y obtener como lo mejor de eso. Pues mira, Rodolfo, la verdad es que y es algo que siempre le digo mucho a los estudiantes, y es que yo creería que en el negocio de la publicidad hay diferentes maneras de hacer una carrera. Desafortunadamente, la gente hoy en día tiene un afán y una obsesión y un deseo por hacer dinero, pero no existe el mismo entusiasmo, ni el mismo deseo, ni la misma energía por hacer una carrera. Y yo creo que yo sacrifiqué mucho en mi carrera o en mi vida publicitaria por realmente hacer una carrera, y por eso le he dedicado 10 años de mi vida a Ogilvy. Esto no quiere decir que en estos 10 años no hayan habido otras oportunidades y otras alternativas laborales, pero creo que mi foco fue muy claro en hacer una carrera, y creo que eso es lo que me ha permitido navegar en el network de Ogilvy y haber tenido esta inmensa oportunidad de llegar a nuestros headquarters mundiales de Ogilvy Nueva York. Qué extraño, yo creería que extraño mucho la sencillez. Yo creo que antes de que nos internacionalizáramos en la manera en la que hoy en día hemos llegado con nuestro trabajo, éramos mucho más nobles y teníamos un perfil mucho más, digamos, humano. Hoy en día siento que esa obsesión por mantenernos en este polo mundial de la publicidad ha hecho que haya un foco absoluto como en esa necesidad de brillar y de tener ego y de buscar destacarse y demás. Y extraño mucho la época en la que todo el mundo era más bajo perfil y más noble. Yo creería que el cambio es absoluto. Yo creería que más que cambio hubo una revolución, y yo creo que eso es lo que hoy en día tanto las marcas como las agencias están intentando entender, y es cómo vamos a readaptar este negocio para poder realmente entregar el tipo de servicio que las marcas están necesitando, porque hoy en día pasamos de ser unos anunciantes en donde dábamos un punto de vista y no recibíamos nada a cambio, a que nuestros consumidores y nuestros clientes son hoy los que determinan y juzgan nuestro trabajo públicamente. Y creo que eso ha cambiado totalmente el negocio de la publicidad. Lo más valioso es realmente uno poder entender que el mundo es mucho más grande de lo que uno piensa. Creo
que la experiencia más valiosa de estos 4 años ha sido poder estar en una sala de juntas con 5 personas que son contemporáneos a ti, que tienen la misma edad relativamente, y que pones un tema sobre la mesa y esas 5 personas tienen un punto totalmente distinto. Y eso se debe a que cada uno tiene su religión, su cultura, sus principios, su forma de ver la vida, porque este es un lugar lleno de inmigrantes. Entonces, lo más interesante ha sido poder entender que todo el mundo tiene un punto de vista distinto, pero que cuando hay una conversación y se entiende que hay que poner a un lado los temas culturales, es la mejor experiencia, porque al final uno termina encontrando un concepto en el que todos estamos de acuerdo: la persona que es de Asia, la persona que es de Latinoamérica, o la persona que es de Europa, en un punto terminamos todos diciendo: esto funciona para mí. Y yo creo que ese es el verdadero secreto de encontrar conceptos que sean verdaderamente globales y no necesariamente locales, como normalmente pensamos en el día a día de nuestros mercados. Lo más inspirador para mí fue haber tenido la oportunidad de crear la campaña de los Juegos Olímpicos para Estados Unidos. Esto fue una oportunidad que llegó a través de un trabajo y una campaña específica que se presentó para el mercado hispano en Estados Unidos, y al final Coca-Cola Norteamérica entendió que detrás de esa idea había una idea que era una idea que podía conectar con el mundo entero, y nos dieron la oportunidad de crear la campaña para Estados Unidos, que es como si uno le diera la oportunidad de crear la campaña para el Mundial o para World Cup. Los Juegos Olímpicos para Estados Unidos es uno de los eventos más importantes en el mercado norteamericano, y haber tenido la oportunidad de crear esta campaña tan icónica fue definitivamente el momento de inspiración más grande de mi vida. Una anécdota en mi historia publicitaria: yo diría que indudablemente el día que me entrevisté con nuestro CEO Worldwide, el señor Miles Young, creería que fue un momento que nunca olvidaré en mi vida, y fue el momento en el que tuve 40 minutos de mi vida para convencerlo a él de que yo era la persona idónea para venir a Nueva York a trabajar con él. Sin duda alguna, David Ogilvy. Llevo más de 10 años viviendo su misión y su visión en este negocio de la publicidad, y sin duda alguna estoy seguro que ha sido quien ha inspirado a muchos de nuestros colegas a meterse en este negocio de la publicidad. Así que, sin duda alguna, para mí el señor David Ogilvy ha sido mi inspiración en este oficio. Yo creería que lo mejor es los amigos que uno hace, y lo peor es lo frustrante que es ver cómo los consumidores creen que nuestro trabajo es súper sencillo. Y es bien particular, porque hasta nuestras familias y nuestras mamás, cuando ven nuestro trabajo, ellas creen que eso era con una camarita chiquita, igual que cuando están filmando un cumpleaños, y no que hubo todo el trabajo que hay detrás de una producción de una campaña. Sin duda alguna, yo creería que el ejemplo de la necesidad que tenemos de utilizar nuestra capacidad de crear comunicación está visto en las últimas campañas de bien social, específicamente, en donde hemos podido poner a prueba que la creatividad puede cambiar comportamientos y que realmente puede ayudar a solucionar problemas políticos y culturales de un país. Hoy es el mejor momento del mundo para entrar en el negocio de la publicidad, en especial para esta nueva generación. Creería que lo más importante es que esta nueva generación entienda que
ellos tienen algo que posiblemente los que llevamos muchos años trabajando en este negocio no lo tenemos, y es realmente la brecha en términos de edades y de la revolución que pasó realmente en el medio digital y demás. Pero al mismo tiempo creo que esa generación tiene que entender el respeto por los que llevamos muchos años, y yo creería que yo apenas voy en el despegue de mi carrera versus grandes publicistas, no solo colombianos, sino alrededor del mundo, que han venido haciendo carrera por más de 50 años, pero creería que esta generación tiene la oportunidad realmente de ayudar a transformar este negocio, pero creería que la debilidad es uno, el afán por querer obtener el éxito, y creo que lo que esta generación tiene que entender es que el éxito es un tema de construcción, y que el sueño de ganarse el baloto no existe. El baloto hay que construirlo, y hay un momento en el que uno se lo gana, pero el éxito no llega de la noche a la mañana. Entonces,